Ya está la 1 y la 2. Voy a mandar al culo. Bueno, amigo, estamos viendo a Javier Vera, que está en estos momentos abajo en el marcador contra este joven zurdo, Víctor Hernández. Hace rato le hizo una serie de 6 y ahorita le hizo una serie de 7 al maestro Vera, y ahorita ya lleva 3 este joven Javier Hernández, amigo. Así como ven el marcador, así es como va. Exactamente, amigos. Le acaba de hacer 6 y luego 7 y ahorita, hoy esta se le fue por nada. Pero con esta llega, amigos, íbamos 18, le hace otra serie de 4, ya llega a 22. 22 carambolas para este joven Javier Hernández. Digo, Víctor Hernández, le puse Javier, es Víctor. Javier Vera contra Víctor Hernández. Víctor Hernández, está el marcador 22 a 2, amigos. Así es como va el marcador. Bueno, este zurdo le está pegando a todo, amigo. A todo le está pegando el zurdo. Déjenme acomodar la cámara porque está medio checa. Otra más, ya llega a 23. Bueno, amigos, una disculpa, pero me habían movido la cámara. Ya la arreglamos, amigos. Marcador 23, ya con esta. 23 para el joven Víctor Hernández contra el macho Javier Vera. Este joven le ha hecho 6, 7 y 5. 3 tiros la ha metido Víctor Hernández. La quisimos empezar rápido, amigos, pero también este joven tira muy rápido y a todo le está pegando. Pío Islas, Juan Manuel Ríos, Jorge Isaac, Alexander Treviño, Óscar Estrada, Checo Islas, Jaime Alonso Hernández. Y bueno, el marcador sigue ahí, 23 para Víctor. Y miren, no falla. Bueno, una más. Llega 24. 24, ¿no? Está calentando el hueso. Veinticuatro a dos, vamos a ver el maestro Vera.
sorprendido hasta el momento por este joven. Jugada larga, larga, larga para Vera y parecía que le iba a chocar. ¡Qué carambola acaba de hacer el maestro Vera! ¡Qué línea acaba de tirar el maestro Vera haciendo la carambola número 3! Ahí viene. 3 a 24. Banda bola para Vera. Corta bola, banda larga. Uy, no, le pegó mal, le pegó horrible. Está jugando mal, Vera. Carambola número 3. Este es el juego por el pase, amigos. Juego por el pase. Saludos, Molina, Molina, José Morales. Y bueno, en caso de que pierda, Vera estará todavía por jugar una partida más. Ya que es juego de ganadores, tendrá que esperar el juego de los perdedores, a ver quién gana ahí. Miren, no falla uno, no falla uno este joven, amigos. Carambola número 25, 25 a 3. 25 a 3, increíble. ¿Con cuántas carambolas sale el joven? El joven sale con 3 carambolas. Hace 27, Vera 30. Ahorita te digo de dónde es originario Rey Chávez. Oye, pero yo nunca había visto a este chavo, Rey Víctor Hernández. Ahorita le pregunto. ¿De dónde es Víctor Hernández? ¿El chavo no sabe? Ah, de León. ¿Y aquí juega? Puro monstruo. Estás creando puros monstruos, cocaína. Puros monstruos estás creando. Es de aquí de León, amigo. Ya dicen que juegan todos los billares. Eta. 25 a 3, sí. 25 a 3, es de León. Ya ahí está confirmado. Aquí también me acaban de confirmar. Jugada doble vuelta. Esa no se va, no se va por nada para ver a la carambola número 4. Y miren lo que son las cosas. Le vuelve a quedar mal el ruedo al maestro Javier Vera. En 2 horas más tenemos a Alejandro Pisa, la máquina de Medellín. Ya vimos que llegó Moisés Hernández, llegó el destripador de Naucalpan, llegó Moy Hernández. Miren qué bonito golpe del maestro Vera, sacándole todas las medidas. ¡Ah, qué carambola! Y todo el mundo se le aplaude, amigos. Vera, Moy, destripador, el maestro Pisa. Y se empieza a calentar aquí, y todavía falta todavía faltan muchos jugadores que vengan. Miren por dónde se va esa carambola. Dos más para Vera. 5, 25, 20 de desventaja para el maestro Vera. Víctor, flaco, absurdo. ¿Mande? Vera. Vemos a Víctor, le queda. Uy, no, esa ya no. Vamos a ver si aguanta la presión. Víctor Hernández aguanta la presión para llevar este marcador que lo tiene hasta el momento. Arriba, arriba, muy arriba, amigos. Vamos a mover un poco el marcador para acá. La había puesto aquí porque está la luz, esa lámpara que molesta un poquito. Aquí lo vamos a dejar. Yo creo que ahí lo ven bien. Serie para Vera. Uy, otra vez se le va el maestro Vera. 5-25. Saludos a Ricardo Hernández. Saludos, amigo. Luis Ascari, Lupe Araceli Gallegos, saludos. Jugada en Tiki, ya lo vio, golpe marcado. Le pega bien y carambola, amigos. Bueno, está jugando sin miedo, Víctor.
Dice Ratchis, ahí en medio del lado izquierdo se ve un jugador con una playera que dice Ron Ron. Sí, ya lo vi, amigo. Comentarle que ese es mi apoyo y que quiero patrocinarlo. Se ve un jugador con una playera, dice Ron Ron. Comentarle que ese es mi apoyo y que quiero patrocinarlo. Ah, pues está bien, amigo. Sí, ya lo vi. Raúl Rivera, saludos. Esto se pone 26-5. Pocas veces he visto en un marcador así tan adverso para el maestro Javier Vera. Pero también lo recordamos que aquí esto no se acaba hasta la carambola número 30. Jugada para Vera. Y pasa rozando otra vez. Saludos, Raúl Rivera. Héctor Olivares, Miguel Ángel Ortega, Jaciel Franco, Óscar Ruiz. ¿Cómo estás, amigo? Raúl Rivera, saludos, saludos, amigo. Y bueno, yo siempre he dicho que los zurdos son muy elegantes. Mira nomás qué carambola le acaba de meter y hasta se pasó, amigos. Agarró, bueno, agarró ese tanto de bola, casi estaba en la mera esquina. Tremenda carambola que tira este joven Víctor Hernández, 26-5. Dice, hola Carlos Siles, ¿cómo estás? ¿Cómo le...? Pues nada más, nada más, amigos. Les repito que este joven empezó con una serie de 6, luego le hizo 8 y 5, creo que le metió otra. 6, 5 y 8 le metió. Y 3, así es como va este. Salió con todo, salió inspirado. Víctor Hernández. Carlos, te apuntas a la presidencia de la Federación. No, amigo, yo así estoy bien, gracias. Saludos cordiales desde Medellín, excelente transmisión, un saludo para Harry Zamora. Miren, otra carambola, amigos, otra carambola. Verás, va a tener que esperar un juego más para, así como vamos, creo que ya se ve muy difícil que lo alcance. Mandan saludos a Harry Zamora, Raimundo Muñoz, excelentes maestros. Sí, Harry Zamora no ha llegado, amigos. Miren, le choca esta que parecía jugada cómoda. Hace una carambola más para Víctor Hernández. Víctor Bastida, saludos, amigo. Víctor Bastida, 27-5. Vamos a 30 carambolas. Jugada de patita de gallo, como le llamamos nosotros. Lejos, lejos, Vera. Saludos desde Chipaque, Cundinamarca. De parte de Heider Alderbi Santana. Iván Contreras, saludos. Y bueno, creo que así como va el marcador, este arroz ya se coció. Ya veo un poco jugando mal al maestro Vera y este joven que le está metiendo todo el poder. Zurdo, les comentaba, todos los zurdos son elegantes. Son elegantes y peligrosos, amigos. Vemos al maestro Vera jugar en zigzag. De 3 a 4, 5 balas, no sé cómo le pega. Sí, se va hasta la cuarta, hasta la quinta. Uy, ya no alcanzó a agarrar otra vez la banda larga. Se agarra la corta, se alcanza a abrir y le deja la mesa puesta. Este zurdo que anda con todo, amigos. Saludos a Andrés Cortés. Gracias. Tratamos siempre de poner las mejores tomas, amigos. De la playa de Vía de Las Vegas, Carlos, y ya por eso se va. Miren, otra más para este zurdo. Trae la playera del Villar Las Vegas.
Dice este Miguel Ángel Ortega. Sí, saludos Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo te mando. Hasta Matlapa, ya San Luis Potosí. Sí, trae el de Las Vegas, fíjate. Mira aquí, miren esa jugada. Le mete toda la jiribilla y tómala. ¡Qué carambolón le acaba de meter! ¡Qué carambola le acaba de meter Víctor Hernández, amigo! Y va por la del triunfo. Va por la del triunfo. Y qué partido acaba de ser. Lástima que no la puede pasar completa la partida esta, pero miren. Y la más fácil, la deja ir. Por eso se pierden los partidos, amigos. Esas son las que hay que pensar, no una vez, sino 10, 20 veces. Se ven fáciles, pero no son fáciles. Hay que ver bien la entrada y la salida. Le gusta patrocinar a Alice Peñalosa con 2000 y llevarse el 17%, dice Edna Soto. Creo que ya no acepta patrocinio. Nada más ahora ya no. Está aceptando nomás el 3% o el 2.5%. Está muy cotizado el maestro Peñalosa, la máxima potencia. Letal, letal el chavo, ¿eh? Sonido Rúa. Letal como ese jugador Rúa, que también era un buen jugador. Y bueno, ahí te viene la del gane. Y creo que aquí se aprobó. Miren qué fácil la tomó. Amigos, gana Víctor Hernández y todos le van a aplaudir. Todos le van a aplaudir, le gana el gran maestro Javier Vera. 30 carambolas a 5, amigos. Yo creo que ni él se la cree, bueno. ¿De dónde eres, amigo? Ven. ¿De dónde eres? ¿De aquí? Ven, ven, ven. Oye, saliste con todo, amigo. Sí, no salí en mi día. Se me ¿Eh? dio. ¿Así juegas o se te dio? No, se me dio el juego. Sí, pero jugaste con todo. Sí, pues de hecho tenía muchas ganas de jugar. Cuando el día que supe que estaba en el grupo con él, pues como que más me motivé en Te el primer motivaste para juego. jugar. Me motivé en el primer juego para jugar en el segundo. Hiciste un muy buen juego. Gracias. Para que veas que así se puede. Sí. Y jugar sin partido. Sí. Imagínate El partido de mi vida, yo que lo creo. hubieras ganado mano a mano. Hubiera sido fantástico, ¿no? Sí. Pero Ándale. ya después. Felicidades, amigo. Gracias. Y bueno, amigos, pierde el maestro Vera con un contundente 35. Y bueno, Vera anda un poco lastimado del brazo. Se nota en algunos tiros que hace, no puede conectar algunos tiros. Y bueno, amigos, regresamos con ustedes. Marcador. Víctor Hernández derrota al Tigre Poblano 30 carambolas a 5. Saludos desde Bucaramanga. Ya andaba el mayonesas en Bucaramanga. Saludos, Eric. ¿Cómo estás? A Eric Soto, Cristian Carreto, Francisco Albarrán. Y bueno, regresamos. Vamos a ver qué partida les transmitimos, amigos. Regresamos con ustedes. Seguramente tendremos nuevamente al maestro Vera para jugar su partido por el pase. Regresamos con ustedes. Los dejamos con esta bella toma, amigos, que hicimos de aquí, miren, de este León, Guanajuato. Vamos en la. Y bueno, el chavo, Víctor Hernández, la verdad, lo estoy viendo ahorita después del triunfo. Está sudando como no tiene ni idea. Y ya todos le quieren invitar a tomar, amigos. ¿Cómo que le invitan a tomar? Mejor que lo inviten a. Que lo inviten a seguir preparándose. Luego lo gana uno y a tomar. Siempre, siempre es algo sobresaliente ganarle un maestro así de esta calidad. Pero pues también les recuerdo que es por fase de grupos. Ya Víctor pasa directo. A ver, tiene que esperar una partida más. Y nosotros vamos a regresar para llevárselas, amigos. Estamos en el billar Copacabana. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Todo lo que tengo que ver aquí? ¿Eh? ¿Aquí cómo era? Ah, salió, le ganó un chavo, ¿no transmitís? Pues casi la mitad, porque fue muy rápido. Y ahorita va a volver a jugar. Una cosa. Ok. Ella no cree que ya no va a llegar, ¿sí va a jugar? Vamos con la... Una hora juega. Jota, no puede ver al cáncer.